Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Ingrid. Buenas noches. Ahorita vamos a iniciar. Buenas noches, Diana. Muy bien, mire, vamos a dar inicio a la clase de este día. Dame, por favor. Muy bien, ahorita le comparto mi presentación. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera semana. Estamos iniciando ya lo que corresponde a la sesión número 9. Espero que cada uno de ustedes, revisé temprano y solamente algunos había ingresado a lo que corresponde a la sección número 3, pero yo espero que en este curso del día pues, ustedes hayan tenido tiempo para poder ingresar. Ahora iniciamos ya con nuevos temas, diferentes formas que vamos a seguir aprendiendo de Excel. Quiero llevármelos nuevamente para lo que sería nuestra aula virtual. Desde este día iniciamos ya lo que corresponde a la sección número 3. Vamos a trabajar con administración y seguridad en los datos. Les voy a enseñar las diferentes formas en las cuales podemos crear validaciones. Ya ustedes ya conocen trabajar con validaciones. Yo les voy a enseñar de otras formas diferentes, en este caso personalizadas, para que ustedes vean cómo podemos validar con funciones lo que son rangos de celda. Además de eso, van a ver cómo podemos crear lo que es una contraseña a nuestros libros. Les voy a enseñar 4 formas diferentes de poder hacer esta acción. Eso lo vamos a ir viendo cada día. Este día, miren, iniciamos con la parte de lo que corresponde a validaciones. Como les comentaba ya ustedes en Excel básico, visualizaron la forma de poder trabajar lo que son validaciones normales. Yo esta noche les traigo acá diferentes ejemplos que les quiero mostrar cuando nosotros queremos crear validaciones personalizadas. Además de eso, quiero que recuerden de ir viendo cada uno de los videos que se encuentran acá y realizar los pequeños laboratorios que se encuentran en el aula virtual. No les digo que vayan al ritmo de cada una de las clases, sino que vayan a su ritmo, realizando cada una de las actividades para que la próxima semana, que en este caso sería el día martes, y estemos finalizando este módulo o esta sección, usted también haya concluido. Recuérdese que si usted no está al día, los de inglés corporativo se comunican con usted. ¿Por qué? Porque usted, además de estar recibiendo las clases, de estar recibiendo el apoyo, de poderlo ayudar, si usted no ha entendido lo que aparece en el aula virtual, también tiene personas que están apoyándolo para que usted pueda finalizar lo que es el curso. Entonces, quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que iniciemos ya la sección número 3. Ya el día de mañana es nuestro último día de clase, tienen todo el fin de semana para poder trabajar. Entonces, nuevamente vuelvo a compartir acá mi presentación. Voy a presentar lo que es mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos. Hoy les traigo bastantes ejercicios para que desarrollemos en conjunto, para que trabajemos bastante lo que es la personalizar lo que son validaciones. Buenas noches, Diana. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen la lista de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Quiero ponerlos en contexto y es por eso que voy a iniciar con lo que es una validación de datos. Primero vamos a comprender qué es una validación de datos.
voy a retomar un poco de las formas fáciles de poder crear una validación, porque Excel cumple con esa acción en la cual yo puedo automáticamente crear una validación de las diferentes formas que él me muestra. En este caso, como lista, que es una de las acciones que nosotros hemos venido trabajando en ejercicios anteriores, también podemos crear lo que serían validaciones en las cuales le digo entre algún valor y automáticamente yo obtengo lo que sería mi resultado. Y puedo también decirle que puedo personalizar lo que son estas validaciones. Pero, ¿qué es una validación en Excel? Dice que las validaciones es una herramienta que Microsoft Excel proporciona para evitar la introducción de datos erróneos en una tabla de datos. Muchas veces, cuando tenemos tablas y esa tabla, yo realizo una parte y esa información yo la traslado a otros compañeros, ellos van a estar tocando esa tabla y en algún momento no voy a estar de mi parte explicándole qué necesito que coloque en él. Es por eso que Excel cumple con la acción de una validación en la cual ese rango de celdas que yo selecciono, automáticamente Excel me valida según la acción que le estoy pidiendo. Tenemos diferentes formas en las cuales nosotros podemos validar y siempre va a llevarnos a la acción que la persona no va a poder colocar la información que ella quiere. ¿Qué errores pueden suceder cuando estamos en una tabla? Que no me coloque, por ejemplo, lo que es el código correcto, que el nombre no sea exactamente como el de la persona, primero me está colocando el nombre y el apellido. Y yo necesito primero los apellidos y después los nombres. Entonces, para evitar todo aquello, puede suceder que me esté colocando la fecha, ya le dije que solamente corresponde del primero, ¿de qué? De abril al 15 de abril, y entonces él me colocó por error 16 de abril, pero yo, hasta que no me devuelvan el libro con la información que ellos han colocado, no voy a poder visualizar si ellos cometieron un error. Entonces, para que eso no exista, yo lo que hago es validar esas celdas que me van a tocar. Pero porque en la acción de validación yo puedo validar muchas formas diferentes, una de las que casi no se muestra es la personalización de esta validación, en el cual nosotros podemos ocupar operadores lógicos, podemos trabajar con funciones y al final nosotros vamos a obtener lo que es un resultado. Fíjense acá, miren, me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel. Me dicen por favor si lo saben, si lo pueden visualizar. Sí, ingeniera. Muy bien. Fíjense acá, miren, tengo el primer ejemplo donde voy a validar datos y dice escribir un texto de hasta 25 caracteres. Cuando nosotros vamos a requerir información, a veces necesitamos información precisa. Puede suceder que acá lo único que necesite es el nombre y un apellido de la persona, o necesito, en este caso, el nombre completo. Entonces, a veces necesitamos validar aquellas celdas en las cuales aplique esta acción para caracteres, o sea, para letras. ¿Qué hago para poder validar estas celdas? Lo primero que usted tiene que hacer es realizar la selección de celdas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Recuerde que Excel internamente, según las celdas que usted ha seleccionado, esas son las únicas que van a estar validadas. Son las únicas que van a estar validadas. No va a haber acá otra celda si usted, por ejemplo, quiere escribir en la 21. Desde ahí ya no hay validación.
Mi sugerencia es que usted siempre coloque un comentario. Hasta esta celda está la acción de validación. Por favor, si usted va a utilizar más celda, decirlo para poderla validar. Por ejemplo, colocar un comentario. Eso es importante, ya usted ya sabe colocar comentarios en Excel. Entonces, acá miren, seleccionamos la celda, porque recuérdense que Excel internamente lo que hace es igualar y agarrarme ese rango y colocarle absoluto. Si yo le pido adicional, entonces yo tengo que ir nuevamente a crear esa validación. Entonces acá, miren, me voy a ir, en este caso, para lo que corresponde a la pestaña de datos. Y dentro de la pestaña de datos yo tengo el grupo de herramientas de datos. Dentro del grupo de herramientas de datos tengo validación. Yo le voy a decir que quiero la validación de datos. Vean por favor acá que me aparecen tres pestañas. Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Ya usted ya conoce esto porque lo vimos en Excel base. Acá miren, yo tengo en la primera acción de configuración, permitir, y yo tengo que decirle qué necesito en este momento. Y yo voy a trabajar ahorita con longitud de texto. Vean que dice números enteros, decimales, listas, todos estos ejercicios en su momento en Excel básico los trabajamos. Entonces ahora miren, me voy a ir acá a longitud de texto y vean por favor acá que en longitud de texto me dice entre, yo me voy a posicionar acá y le voy a decir que sea menor o igual que. Perdón, acá, menor o igual que. Longitud de texto, menor o igual que. Y entonces acá me está diciendo 25, entonces le voy a colocar acá. Simplemente voy a colocar lo que es el valor y le voy a dar a aceptar. Me voy a posicionar acá y voy a colocar mi nombre. Vanessa Astrid Enríquez Córdoba. Ahí está. En este momento, vean que me dice que el usuario solo puede introducir cierto valor. Pero vean, por favor, acá. Esto que me acaba de aparecer en este momento es algo que Excel tiene por defecto. Pero acá no me está diciendo absolutamente nada de la acción que yo acabo de hacer. ¿Qué debo de hacer acá? Nuevamente voy a seleccionar mi. Ya eso usted ya lo sabe hacer. Voy a colocar, bueno, he colocado muchos y entonces está colocando texto. Le voy a decir que quiero 8. Y ahora me voy a ir en este caso al mensaje de error de una sola vez. Me voy a ir al mensaje de error. Ya ustedes ya conocen la acción de detener, advertencia e información. Cuando yo trabajo advertencia, quiere decir que él me va a advertir, pero me deja pasar. Lo único que hace es advertir. Y la acción de información también me deja pasar, pero detener no. Y ese es el que más se utiliza en una validación. Porque en este momento le digo, no podés introducir absolutamente ningún dato. Entonces acá le voy a volver a decir, detener en la información, favor solo colocar un nombre. Por ejemplo, le voy a dar a aceptar. Entonces yo, Vanessa, acá Astrid, vamos a ver si me está tomando la referencia el libro, permítanme. Longitud de texto, acá, bueno, voy a borrar acá todo y lo voy a volver a hacer, si no, no me lo va a tirar. Mi nombre igual y acá le voy a decir que 8. Detener solo colocar el nombre. Y le voy a dar en este caso. Entonces ahora sí.
Vean que al darle en este caso aceptar, aunque yo estoy colocando lo que corresponde al nombre, me está tirando ya lo que es el error. De tener favor solo colocar el nombre. ¿Por qué? Porque yo le he dicho a Excel que ahí solamente pueden existir 8 caracteres. Y aunque mi compañero se esté equivocando y me esté colocando el nombre completo, no lo va a dejar pasar. Le voy a dar reintentar y vean que me hace la selección. Hoy voy a colocar solamente Vanessa y ahí está, mira, me dejó pasar. Voy a colocar Carlos y ahí está, me dejó pasar. Pero si yo coloco Carlos Martínez acá, otra vez, y doy Enter, no me deja pasar. Y es por eso que se crea la validación. Porque según el número de caracteres que yo tenga, automáticamente Excel va a cumplir la acción que le pedí. Donde las personas no pueden colocar que pase de 8 caracteres que yo le coloque. Esta es la forma en la cual, teniendo estos tipos de validaciones normal, acá, podemos trabajar. Número entero, por ejemplo, decimales, le puedo decir que las personas tengan un aumento de un porcentaje y no se puede poner más. Podemos hacer de lista, ya ustedes ya conocen la forma de trabajar de lista. Lo podemos trabajar en este caso de fecha. Puedo decirle que la persona solamente puede introducir del 1 de marzo al 30 de marzo. Ya no más información. Entonces, igualmente, él va a validar esa fecha. Cada una de ellas corresponde a diferentes acciones que nosotros podemos trabajar. Pero si ustedes ven estas que aparecen acá, nos limitan. Porque a veces queremos construir una acción adicional y entonces, si solamente hemos trabajado con esas, no podemos realizar otra acción. Y es por eso que existen las personalizadas. Porque ahí entonces ya me doy gusto. Solamente le digo a Excel qué es lo que necesito para que yo pueda obtener lo que es mi resultado. Jocelyn dice que se pasa de los 8 caracteres. Miren, 2, 4, 5, 6, 7 tiene Vanessa. Carlos tiene 2, 4, 5, 6. Ninguno de los dos tiene más de 8 caracteres. Vean, por favor, 2, 4, 6, 7. El nombre de Vanessa tiene 7 caracteres. No sé si a eso va su pregunta, Jocelyn. Bueno, entonces acá miren, no me va a dejar pasar. Miren, voy a colocar Vanessa y voy a colocar acá otra A. Ah, bueno, ahí tengo 8. Entonces Vanessa A. Ahí está. Ya no me deja pasar. Hasta 8 caracteres me permite. Después de 8 me va a tirar en este caso el mensaje. Debemos saber que en algún momento nosotros ya no necesitamos estos tipos de validaciones que se encuentran acá, que son estos que se encuentran aquí, sino que ahora nosotros necesitamos personalizarlos. Voy a crear acá, miren, el último. Y fíjense acá, miren, voy a crear uno de rango para que ustedes vean y se recuerden de la forma de crear validaciones de lista. Y cuánto nos puede llegar a funcionar acá cuando nosotros la utilizamos de la mejor manera. Yo tengo acá este cuadro y en él yo quiero pasárselo, por ejemplo, a todos mis docentes. Porque necesito que me vayan poniendo del departamento que están, de la facultad y de cargo. ¿Se han dado cuenta que cuando nosotros creamos una validación de lista, la mayoría pues lo trabaja en lo que es una celda, porque esa es la acción que hace Excel? Pero yo necesito que no se me vayan a confundir. Y ni que tampoco estén pensando cómo se escribe, o que no me lo vayan a escribir de la forma correcta, porque este Excel va a estar en Drive, y entonces ellos lo único que van a hacer es buscar su nombre, y quiero que automáticamente busquen del departamento que existen, de la facultad.
porcentaje de SICA. Entonces, esa información quiero que automáticamente la lleven. Que no se me tarden en estar digitando cada uno de ellos. Cuando nosotros creamos lo que es una validación, lo que hice fue tener una hoja donde están los departamentos, la facultad y el cargo. Miren, acá está toda la información. Ya guardé los rangos por tiempo. Ya eso usted ya lo sabe trabajar. Y entonces nuevamente me voy a venir para acá. Y miren qué fácil es realizar cuando nosotros ya tenemos un cuadro ya bastante grande. Y entonces nosotros necesitamos que las personas vayan colocando acá la información. Y tampoco me voy a poner a crear por caracteres, porque puede suceder que también se me van a confundir más. Entonces, esta es la forma en la que yo considero que automáticamente van a buscar y van a colocar lo que corresponde. ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a ir acá a lo que es validación. Me voy a ir a lista. Miren, tengo todo seleccionado. Siempre he trabajado la validación de lista con los ejercicios anteriores solamente en una celda. Ahora tengo seleccionado un rango. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar a llamar. Departamento, así lo guardé. Departamento. Muy bien, le voy a dar a aceptar y vean que ya me apareció acá lo que es la primera fichita. Miren, ¿qué va a hacer la persona acá? Ah, es de Santa Ana. Y miren, me ahorro que me estén preguntando qué voy a colocar ahí. O en este caso, lleva todo el nombre, qué es lo que tengo que poner, sino que automáticamente. Con esta validación, las personas están colocando lo que quiero que coloquen en cada una de las celdas. Me voy a ir nuevamente acá, nuevamente de lista. Creo que a este le nombré facultad, sí. Facultad. Le voy a dar a aceptar y nuevamente voy a hacer el último acá. Voy a seleccionar. Validación de lista. Bueno, este lo tuve que haber puesto cargo. Está aceptado. La persona pertenece a la Facultad de Medicina y el cargo que tiene es docente. Bueno, miren, les mando un correo, les mando el enlace para que entren a Drive o a OneDrive. Y usted lo único que tiene que hacer es irme colocando qué es lo que necesita. Vean que automáticamente, mire, aquí están todos los departamentos. Aguachapán, por ejemplo, él es administración, está en la facultad de administración y acá lo sé. Pongamos administrativo. Y automáticamente todas estas personas que se me hubieran tardado mucho tiempo en crearlo, en colocar la palabra, y acá Aguachapán me lo pusieron con tilde, o todo en minúscula, o todo en mayúscula, y entonces acá el desorden de texto. Vean que automáticamente, miren, ahí está. Puede suceder que hasta lo eliminen, pero se me va a hacer más fácil llamarle, por ejemplo, a Virginia y decirle, Virginia, mire, acá la información que había colocado, no sé, solo dígame y mire, automáticamente voy buscando, me dice y yo coloco. Esta es otra forma de poder utilizar validaciones de lista. ¿Queda claro? Sí, muy claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Y vean lo mejor, miren, de estos tipos de validaciones que no se muestran. No me pueden decir, no, es que mira, ahí va a estar apareciendo siempre. No, no se muestra. Y las personas automáticamente van buscando y nos simplifican mucho el tiempo para poder hacer esta acción. Yo sé que ustedes, todos esos tipos de validaciones normales, ya lo saben trabajar. Entonces ahora, miren, quiero enfocarme a validaciones en las cuales podemos crear lo que son acciones de función. Entonces me voy a ir en este momento ya al primer ejercicio que tengo acá. Y vean, por favor, miren, dice que voy a necesitar el lead del empleado que no se debe repetir.
Eso es lo que me están pidiendo que haga acá. Que valide, en este caso, el ID del empleado y que no se repita. A veces tenemos ya nuestro cuadro creado con la información que necesitamos, pero nos han dado una lista en físico del código y del empleado. Y entonces yo necesito empezarlo a digitar. Y puede suceder que en su momento se vea borroso o yo me confunda al digitar. Entonces yo necesito validar aquella celda para que ese valor no se repita en ninguna. En el momento que la persona se esté confundiendo y esté colocando ese valor que no corresponde, porque cada ID va a ser diferente, le tiene que tirar un mensaje. Entonces, para hacer eso, lo vamos a hacer con una función que ustedes ya vieron en este curso, que es con la función contact.sí. Fíjense acá, miren, voy a seleccionar todo nuevamente. Bueno, creo que todo el ejercicio, creo que lo voy a estar trabajando con este tipo de cuadro. Entonces acá, ya que tengo seleccionado, ya que ustedes reconocen que en la pestaña de datos, que en el grupo de herramientas de datos, tengo acá lo que es validación, voy a venirme acá y entonces en configuración voy a utilizar lo que sería personalizadas. Vean que en personalizadas, en la opción de datos, no me da nada. ¿Por qué? Porque todo conlleva una fórmula que tengo que utilizar para que al final me valide esta celda con lo que yo requiero. ¿Por qué voy a utilizar la función contar.sí? Recuérdense que esta función es una función lógica que al final me determina ya sea valores numéricos o de texto que yo tengo en esta celda. Y ya que usted ya comprendió, porque ya hicimos muchos ejercicios de función contar.sí, ahora va a entender más claro cuando nosotros vamos a crear ahora una validación con función. Entonces, ya que tengo acá seleccionado lo que es mi rango, voy a igualar, porque recuérdense que tengo que hacer una referencia, y el igual lo que hace es hacerme una referencia. Voy a colocar la función contar.sí, y estando acá voy a abrir lo que sería mi paréntesis. Acá, miren. Voy a abrir mi paréntesis. Realicé una acción acá que ya había seleccionado y por estar trabajando con personalizar, entonces yo tengo que venir y decirle, necesito todo esto que se encuentra acá. Bueno, estoy creando función, entonces necesito seleccionar acá lo que es el rango. Ya que tengo acá seleccionado el rango, porque él se va a ir desplazando hacia abajo, eso tiene que tomarlo en cuenta, y ya hemos estado aprendiendo el analizar, de hacer la acción de una función. Entonces, ya que tengo acá automáticamente F4, porque necesito que cuando se desplace esa celda que yo he seleccionado, automáticamente no se mueva de donde se encuentra. Voy a colocar punto y coma para hacer mi separación y recuérdense que la función contar.sí necesita validar lo que es la celda. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Mi información corresponde desde acá, desde la celda A3. Entonces, he validado que cuando se vaya desplazando para abajo, manteniendo en este caso el rango que tiene, va a tomar en cuenta desde la celda A3 y ella, por ser relativa, va a ir desplazándose hacia abajo hasta que cuente, en ese caso, la celda que tengo seleccionada. Voy a cerrar y entonces acá le voy a incluir algo más. Le voy a decir contar.sí. Además de la información que te he proporcionado, yo quiero que esa información sea única. Y es por eso que le coloco el número 1. Voy a dar, en este caso, aceptar. Voy a dejar en este momento así la validación. Ya después me voy a ir al mensaje de error.
Y entonces voy a colocar el código. Mi jefe me ha dicho que comience con 22, que es el año, y que le ponga, por ejemplo, 01. Acá está. Lo tomó. 22, él corresponde al código 03, porque acá está desordenado como nombre. Sino que yo tengo que ir buscando en la lista y colocando. 2204, vean, miren, hasta el momento, ahí se encuentra todo. ¿Me equivoco? Vuelvo a colocar el código y está sucediendo esto. Reintentar. La validación que he creado acá con la función contar.sí, tanto puede ser un if de letras con números, puede ser letras o puede ser números. La validación al final es la batuma. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo es que me busque que ese valor no se vaya a volver a repetir. Porque tengo un cuadro bastante grande que llenar y entonces no quiero que se repita. En el momento que se repita, me va a aparecer este mensaje. Pero porque este mensaje yo no lo entiendo, porque dice, el usuario solo puede introducir cierta palabra en esta celda, pero no lo entiendo, necesito ir a decirle qué es lo que necesito. Entonces, nuevamente, miren, acá, bueno, no tengo que seleccionar acá, me voy a ir a validación. Y le voy a dar mensaje de error siempre de tener valores únicos. Y acá, introducir los códigos de cada empleado. No repetir, por ejemplo. Ahí está. Y le voy a dar a aceptar. 2201. Ahí está, miren. Introducir los códigos de cada empleado, no repetir. Y ahí la información que usted le quiera colocar para que la persona sepa que está cometiendo un error y que no puede existir otro código que sea igual. ¿Queda claro lo que le acabo de explicar? Recuérdense que para validaciones personalizadas va a ser a su imaginación. Yo este día les traigo diferentes formas que les pueden ayudar ustedes en su vida laboral, ya sabiendo cómo se pueden trabajar, háganlo como usted lo requiera. Al final usted va a ver si la acción lo puede realizar y la validación ha quedado. ¿Por qué? Porque me permite trabajar con funciones en las cuales yo puedo obtener lo que es mi resultado. ¿Y qué es lo que quiero? Validar esa celda. Que cualquier información que no sea la correcta, me tire el mensaje de error y no deje pasar. Gracias, José. ¿Para los demás quedó claro esta forma de trabajar? Muy amable, gracias. Sí, gracias. Muy amable. Fíjense ahora entonces, miren, voy a pasar para otro ejercicio. Déjenme acá. Tengo acá, miren, otro ejercicio. ¿Cuántas veces hemos ido a cualquier empresa o almacén y específicamente queremos el producto más barato? Por ejemplo, a mí me pasó hace poco, fui a buscar baños y, bueno, servicios y yo fui a buscar el más cómodo. Pero al final me dijeron que no había existencia. O sea, ahí estaba y el único que tenía era el de exhibición. ¿Cuántas veces nos ha pasado que la persona va a verificar y no hay existencia? ¿Cómo puedo realizar eso ya en mi vida laboral? ¿Cómo puedo determinar que las personas
no vayan a dar ese producto o a venderlo porque no hay existencia. Necesita saber el empleado que no existe en ese momento existente. Acá lo he hecho en la misma tabla. Ya recuérdense que cuando ya estamos trabajando con un programa, esa información está almacenada en algún lugar y lo único que tenemos es la ventanilla de búsqueda para poder hacerla. Entonces acá, miren, les he reflejado los productos que tengo en mi almacén, las existencias y las ventas. Entonces yo necesito que cuando quieran vender, vengan a verificar y que al final pues puedan vender, y si no hay, pues que digan que no hay, que no pasen a caja, porque si no, la cajera se me va a enojar porque estamos vendiendo, no hay. Entonces acá, para poder solucionar eso, vamos a trabajar lo que son validación. Y fíjense acá, miren, cualquiera pensaría que para poder trabajar esta acción, me voy a complicar o voy a trabajar en este caso lo que es una función. En este momento voy a trabajar un operador lógico. Porque en fórmulas puedo trabajar tanto operadores aritméticos como operadores lógicos. Entonces ahora voy a trabajar un operador lógico. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a seleccionar la celda en la cual yo voy a validar. Déjenme acá. Ahora sí, me voy a venir acá para datos. Y estando acá, miren, voy a irme a validación, configuración, y entonces nuevamente le voy a decir personalizada porque no hay nada que pueda trabajar con lo que se encuentra. Entonces, porque me está pidiendo ahorita la fórmula, como siempre voy a igualar, eso recuérdelo cuando vayamos a trabajar con personalizadas o cuando vamos a traernos un rango que ya tenemos guardado, siempre, siempre, siempre tenemos que igualar. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que mi vendedor, en este caso, perdón, mi existencia, cuando no exista, le voy a poner que sea mayor que cero. Acá está. Ese producto, cuando sea mayor que cero, no hay. Automáticamente me tiene que aparecer una. Le voy a dar acá, miren, el mensaje de error de un solo. Ahora de un solo voy a pasar porque está en forma correcta para poderlo trabajar. Le voy a decir nuevamente detener. Le voy a colocar acá revisar. Y entonces acá le vamos a poner, por ejemplo, no se tiene existencia de este producto. Producto. Y le voy a colocar, viene dentro de 15 días. Para que al hacerle el error, también le diga a la persona o nuestro cliente que dentro de 15 días ya vamos a tener existencia. Entonces, ya hice acá todo, le voy a dar a aceptar y vamos a ver. Entonces acá necesito 10 productos, sí me pasan. Acá necesito 25, me pasa. Acá necesito 10, por ejemplo. Y acá la persona me está pidiendo del Headland Button, en este caso código número 3, me está pidiendo 2. Y ahí está, miren. Me aparece, no se tiene existencia de este producto, viene dentro de 15 días. Ay, mire, fíjese que no tenemos de ese producto, pero no se preocupe. Si quiere, déjelo apartado o yo le llamo por teléfono y dentro de 15 días vamos a tener ya ese producto. En el mensaje de error, de una sola vez podemos colocar cuándo viene ese producto o ese producto ya no va a venir. Dar la referencia a nuestros empleados para que ellos lo tomen en cuenta. Creo que a veces cuando vamos a un lugar que nos dicen, no, no hay, no hay. ¿Y cuándo viene? Siempre ni saben cuándo. Pero esto es un método en el cual yo le quiero sugerir que cuando creemos validaciones y estemos colocando la información, podamos crear también un mensaje y que a la persona, quien está viendo o el que quiere adquirir ese producto, pues que el vendedor le diga, si va a volver a ver o dentro de cuántos días va a estar ese producto.
Acá le voy a dar nuevamente reintentar. Voy a eliminar porque no existe ese valor. Pero, ¿qué sucede si llega la persona dentro de 15 días y entonces ahora vinieron 10 productos? ¿Será que ahora me pasa los dos? Claro que lo va a hacer. Y eso es lo mejor de este tipo de validación. Porque automáticamente hay, la persona lo único que va a hacer es probar si ya hay existencia. Yo solamente coloqué el valor, le dije que dentro de 15 días llegaba, llegó la persona a buscar nuevamente y ahora sí se le pueden vender esos dos productos. ¿Queda claro esa forma de poder trabajar también validación? Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, todo claro. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, me voy a venir para acá solo para que vean que la validación lo va a tomar para todo. Voy a ir más abajo acá. Ahí está. No queda ninguna celda, tanto entre medio o al final, sin que tenga, en este caso, la validación para lo que corresponde a nuestra celda. Automáticamente, al seleccionarlo, estamos cumpliendo con la acción que me dice, de poder, en este caso, validar y que al final, pues, yo obtenga el resultado que quiero. Cuando existe producto o cuando no hay producto, automáticamente me va a dejar pasar. Este es otro tipo de validación que nosotros podemos trabajar personalizando. Me voy a ir, miren, para otro ejercicio. Permítanme acá. Y fíjense lo que tenemos acá, miren. Nosotros tenemos un nombre de la persona, tenemos la zona, tenemos lo que corresponde a edad y tenemos un código. ¿Qué sucede cuando vamos a un lugar, decimos nuestra edad, o sea, nos colocan la información? Acá corresponde a que usted vaya llenando la información. Yo he colocado ya los nombres de las personas y la zona por tiempo. No, para no estar digital. Porque acá lo importante es que usted aprenda a crearme lo que es la validación. Entonces, ¿qué sucede cuando yo quiero crear lo que es una validación? Y en este caso, las personas, si no cumplen una determinada, por ejemplo, edad, no va a pasar. No quiero, en este caso, que pase. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que Excel me pueda validar? Nuevamente, miren, me voy a ir en este momento y voy a seleccionar acá esta celda, que es donde voy a colocar la última información que quiero de la persona. Y es la que va a representar si la persona puede ingresar o no. Entonces acá me voy a ir nuevamente a la opción de validación. Vean por favor que cuando ya he creado una validación siempre me va a llevar a la última acción que hice, que en este caso sería mensaje de error. Nuevamente me voy a la opción de configuración porque estamos trabajando personalizadas. Entonces estando acá, mire, le voy a decir igual. Voy a colocar la primera celda que tengo acá y entonces le voy a decir que si esta persona no tiene 18 o no es mayor que 18, no se va a poder aceptar. La persona va a llegar, va a introducir la información y cuando le diga la edad, fíjense que no se puede porque usted es menor de edad. Sí, pero trate lo posible. Ese trate lo posible, si yo no lo dejo validado, entonces le va a decir, bueno, usted no se mira que tiene
por ejemplo, 15 años, ¿verdad? Lo voy a dejar entrar. Pero acá, desde el momento que coloca la edad, tiene que tirar el error que no puede pasar. Entonces, miren, me voy a ir para acá. Si ustedes ven, voy a seguir utilizando acá detener, no ingresar, por ejemplo. Y acá, si no cumple con la edad, no puede ingresar, por ejemplo. Le voy a dar, en este caso acá, aceptar. Y entonces comenzamos a digitar, ¿verdad? Bueno, mi nombre es José Celaya Díaz. Yo soy de Chalatenango y en este caso, miren, yo tengo 14 años. Muy bien, tiene 14 años. Necesito introducir el código que le han dado. Entonces, introducimos código acá y ahí está. Me va a tirar lo que es el error. Caso contrario, si esta persona tiene 18 años, introduzco el código que va a corresponder a él, entonces sí pasa. Saben que hace poco me sucedió exactamente esta acción. Por eso se las tomo acá en cuenta como ejemplo. Para poder ingresar a un curso, tenía que tener mi sobrina 15 años. Pero mi sobrina tiene 11 años. Cuando la vieron, dijeron, no, es que parece de más edad. Pero aún así, no la podemos ingresar porque al presentarnos usted la información, ahí dice que ella tiene 11 años. Y entonces, aunque usted haga el pago, aunque usted quiera hacerlo, no se puede. Porque hay una restricción. Y esta puede ser una restricción. Y así les puedo poner muchos ejemplos en los cuales es por eso que nos piden nuestra identificación para ver si cumple, para poder ingresar. De lo contrario, no se permite. No sé si queda claro esta otra forma de poder utilizar validaciones personalizadas. ¿O tienen alguna consulta, me dicen? Los escucho. Gracias, Jocelyn. Muy bien, miren, entonces ya estuvimos trabajando acá con validaciones en las cuales hemos colocado solamente lo que corresponde a valores numéricos. Entonces, quiero acá mostrarles otra forma en la cual nosotros podemos validar. Acá, miren, tengo un cuadro donde tengo asistencia y promedio. Entonces, yo necesito acá una función. Ya hemos venido trabajando solamente con una función en la cual agarramos lo que sería o un rango o una celda determinada. Pero ahora no. Porque me dice que el alumno obtendrá como resultado la palabra aprobado si tiene mayor o igual de un 80% de asistencia, o sea, lo que se encuentra en la columna C, y una de asistencia de un promedio mayor o igual que 8. Entonces, él debe de cumplir los dos para que yo pueda colocar acá que él es aprobado. De lo contrario, no lo puedo dejar pasar. Y el usuario, la persona que está utilizando, puede hacer que se dirija solamente a promedio. Y entonces, si mira acá promedio, que tiene, por ejemplo, 8.7, y tal vez no se pone acá a visualizar que en la asistencia no lo cumple, entonces lo va a dejar pasar. Y entonces yo necesito que acá él solamente aparezca aprobado. Si aprobó, entonces tengo yo que colocar acá la palabra aprobado si cumple con otro. De lo contrario, que me tire un error, porque este alumno entonces se va a repetir. Pero vean que ahora yo necesito dos, no solamente ir a seleccionar una celda o un rango determinado, sino que
la información la tengo en diferentes columnas, pero acá yo necesito una validación. Y no lo quiero hacer con lo que es una función porque no me está diciendo qué otra palabra necesita. Entonces, ¿qué hago para hacer esta acción? Acá, miren, se utiliza una función que siempre va anidada con el sí, pero ahora la vamos a utilizar sola, que es la función y. No sé si alguien de ustedes ya ha trabajado con la función y. ¿Me dicen? ¿Ya han trabajado alguna vez con la función y? No. Muy bien. Entonces, quiero explicarles así rápidamente cuál es la sintaxis que se trabaja con la función y. Saben que la función y tiene una tabla peculiar que debemos aprendérnoslas para poderlas entender mejor. Y dice que la función y consta de que si yo tengo verdadero, verdadero, al final mi resultado va a ser verdadero. Si yo tengo verdadero, falso, mi resultado va a ser falso. Si yo tengo falso, verdadero, mi resultado va a ser falso. Y si yo tengo falso y falso, al final mi resultado va a ser falso. Con eso que les acabo de decir, quiere decir que las dos se deben de cumplir para que yo pueda obtener mi resultado. Es por eso que voy a utilizar esta función y, porque con las dos acciones que voy a tomar, tienen que ser verdaderas, verdaderas, para que mi validación dé como resultado la palabra probar. De lo contrario, no me tendría que permitir colocar acá un resultado. Entonces, para poderlo trabajar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente, miren, me voy a ir a validación, validación de datos, y vean por favor acá, miren, siempre para configuración, le voy a decir que quiero personalizada, y entonces ahorita voy a igualar y voy a trabajar la función y. Acá tengo que trabajarlo todo acá a pie, voy a abrir. Y le voy a decir, miren, voy a iniciar acá. Quiero que esta, para que lo cumpla, sea mayor o igual, me está pidiendo el 80. Sí, entonces mayor o igual que el 80%. Esa va a ser la primera. Entonces ahora le voy a dar punto y coma y vean que ahora le voy a decir, porque el otro sería el promedio. Si cumple eso, debe también de cumplir que el promedio sea mayor. Creo que me está diciendo igual, porque dice promedio mayor o igual. Y voy a colocar acá el número 8. Así como puedo colocar los valores constantes que tengo, puedo tener en una celda esos valores y agarrarlos. También puedo hacerlo y recuérdese que ahí tiene que ir absoluto. Eso recuérdenlo siempre. Va relativo al C7 y el G7 porque necesito que cuando desplace para abajo y vaya colocando la palabra, automáticamente él me lo tome la validación. Entonces, acá sería la función y. Tengo ahí las dos condiciones. Uno que si cumple el 80% y el otro que su nota promedio sea mayor o igual que 8. Entonces, ya que lo tengo acá, me voy a ir al mensaje de error importante. Le voy a decir acá, por ejemplo, de primer. Detener acá. Y ahora le voy a decir el alumno debe de aprobar. Vamos a ver a los dos para que se coloque aprobar. Muy bien, así lo voy a dejar. Le voy a dar en este caso aceptar. Vamos a ver. Si la persona solamente está visualizando promedio, entonces, si ella llegara a confundirse y no va a visualizar la asistencia, automáticamente me tiene que salir acá.
Entonces acá voy a poner aprobado. Vean que ahora ya lo estoy trabajando con valores numéricos, sino que con texto, y al final pues mi validación tendría que dar. Vamos a ver acá. Veo que tiene 8.7, entonces le voy a colocar acá aprobado. Uy, no me dio. Me dice el alumno debe de aprobar los dos para que se coloque aprobado. Vamos a ver qué sucede. Él tiene promedio. Vean, por favor, sí, pasó promedio. Pero su asistencia fue del 70%. Entonces, él no cumple con esta validación. Él no cumple con esa validación. Y es por eso que yo le voy a dar cancelar. Vamos a ver el segundo. Ya automáticamente acá podemos visualizar que no cumple. Solo voy a poner acá aprobar. Ahí está. No me va a dar. No me pasa con uno que él está con un promedio de 8.7. Tampoco me va a pasar con los dos. Porque nuevamente, función y falso, falso, me va a dar falso. Y entonces acá tampoco. Tienen que ser los dos verdaderos, porque así me lo está pidiendo la directora para que yo pueda colocarle acá la palabra toda. Vamos a ver acá, aprobado, excelente, miren, tiene promedio de 8.7 y tiene el 90% de asistencia. Acá tiene 8, vamos a ver, aprobado, no. ¿Por qué? Porque si me voy a ver a la asistencia, tiene el 20% de asistencia. ¿Cómo pasó Roberto? No sé. Solo iba a hacer las evaluaciones y sacaba excelentes notas, pero su asistencia no. Tiene el 20%. Entonces acá usted rápidamente puede visualizar que solamente dos cumplen con esta función de aprobado. ¿Queda claro? ¿Esta otra forma de poder utilizar? Sí, Inge. Muy bien, ¿para los demás ha quedado claro? Sí. Sí, Inge. Gracias, muy amable. Quise esta clase poderles enseñar, ya que ustedes validación lo vieron en Excel básico, otra forma de poder validar. Creo que para los que estuvieron conmigo en Excel básico, les dije que en el intermedio les iba a explicar ya personalizadas este tipo de validación. Hay otra forma de poder validar, y sé que ya el tiempo se nos ha terminado, pero esta validación también la puedo hacer con O. En este caso, y O representa una validación para que, o una función que me representa dos valores diferentes. Pero la diferencia de O es que con uno que se cumpla me va a dar verdadero. Entonces, si yo me voy a la tabla, tendría que ser verdadero, verdadero, verdadero. Si yo tengo verdadero, falso, me va a dar verdadero. Si yo tengo falso, verdadero, me va a dar verdadero. Y si tengo falso, falso, me va a dar falso. Solamente con que no se cumpla las dos, solo que no se cumpla las dos, ahí sí me va a tirar el error. Entonces, con la función O, es mayor el resultado que yo puedo llegar a obtener. Porque él no me cumplió asistencia, pero sí promedio. O promedio no me cumplió, pero sí asistencia. Entonces usted determine al final cuál de las funciones va a considerar para obtener el resultado que usted quiere acá. Ya sea la función I o la función O, en las cuales tenemos dos productos a evaluar para que podamos tener una excelente validación, porque ya puedo agarrar más de un dato para obtener lo que sería este resultado. Espero que les haya gustado la clase de este día, que hayan aprendido algo nuevo, y si ya sabían trabajar estos tipos de validación, que hayan reforzado el conocimiento de poder practicar y realizar diferentes tipos de validación. Los invito, con gusto, los invito a que puedan ustedes realizar este ejercicio. Vean que
pueden crear la tabla y realizarlo. En Excel no es solamente que visualice, sino que también realice usted la acción. Me puede enviar los ejercicios, con gusto yo lo puedo revisar y así seguimos aprendiendo más y más. Muy bien, miren, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Voy a dejar de compartir acá mi pantalla. Pasen todos feliz noche. Nos vemos ya el día de mañana con otro tema nuevo y espero que hayan aprendido mucho esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Con gusto. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos.